Nada, les recuerdo, nosotros estábamos, ya están viendo la pantalla, está compartiendo. Listo. Entonces, nosotros habíamos trabajado con esta de People at Work, ¿listo? Los diferentes trabajos, en cuanto al componente gramatical, ese presente simple en su modo afirmativo. Veíamos, ¿se acuerdan de este muchacho que no le gustaba ayudar en la casa? Veíamos el presente simple en su forma negativa. Y estábamos en esta del presente simple, ¿listo? El presente simple con, a manera de respuesta, short answers, con las preguntas. Veíamos lo de los actores, superadísimo. Y hoy vamos a trabajar sobre people and animals, ¿listo? Vamos a trabajar hoy en esta página número 30. ¿Para qué? Para nosotros empezar a ver, en cuanto al componente gramatical, la diferencia entre los artículos a y the, ¿listo? Y vamos a hacer esta breve lectura, la voy a hacer yo. Ustedes me siguen, por favor. Las personas que no tienen libro, buscan el componente gramatical y nos lo explican ahorita. El componente gramatical es a y the. Listo, lo voy a escribir aquí en el chat. Sí, Adriana, yo te puse la asistencia, porque yo vi que se te activó el micrófono, tranquila. Diferencia entre a. Listo, las personas que no tienen libro, por favor, buscan esa diferencia y ahorita nos cuentan. ¿Listo? Las personas que tienen libro, entonces aquí me van a escuchar la lectura, esta lectura, me siguen ahí con su mirada, cada uno de sus libros. Las personas que no tienen libro me siguen con un ojito y con el otro van buscando la actividad para que no me queden sin hacer nada, por favor. ¿Listo? So, my friend, let's start. Nosotros tenemos acá people and animals, ¿listo? People, what is the meaning of people? You know what people is. Ustedes saben qué es. Personas, ¿listo? Animals, animales, ¿listo? Nosotros tenemos acá diferentes partes del cuerpo, en este caso de personas o animales. En este caso estamos viendo estas figuras en donde se pueden evidenciar ustedes diferentes tipos de partes del cuerpo que tiene o una persona o un animal. ¿Listo? Entonces, arrancamos acá. Everybody knows how to call this one. What is the meaning of this one? What is the meaning of this one? Nose. Nariz. Nariz. The one you use to smell things. ¿Listo? If you want to fly, you use... Si ustedes quieren volar, wing. Un ala. Ala, muy bien, excelente. What is the meaning of this one? Neck. Cuello. El cuello nuca. Muy bien, cuello. ¿Listo? Excelente. Nosotros tenemos acá ear. Oreja. Ear. Oreja. Muy bien, excelente. Boca. Boca. Muy bien. And we don't say this for our, for people. Cola, tail, ¿listo? Eso no lo decimos a las personas, ¿listo? But we have, yes, we have tongue. What is the meaning of tongue? Lengua. 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 And what is the meaning of teeth? Dientes. Dientes, excelente. This is the head. What is the meaning of head? Cabeza. 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 Cabello vendría siendo hair. Y body. Body, body, body. Body, como la cintura, el tronco. La cintura, el tronco. Cuerpo. No, el cuerpo. Cintura es hips. Body is all of it. Cadera. No, cadera es waist. Cintura. No, cintura es hip. Cuerpo. Cuerpo, body. Body, ¿listo? Body, excelente. We have here a hand. What is the meaning of hand? Mano. Ahí está, muy bien. Arm. Codo. The arm. Brazo. Codo, elbow. ¿Listo? No está aquí, pero lo tengan ahí. Leg. What is the meaning of leg? Pierna. Pierna, excelente. Y foot. Pies. ¿Listo? Eso lo tenemos más que clarísimo. ¿Listo? Entonces, my dear friends, we have here an... I think that we have to listen and repeat. This one is for listening.
Listo, esta es con el ejercicio de escuchar. Que tengamos el vocabulario claro, súper bien. Listo, los que no sabían ala, los que no sabían tail, head, cualquier cosa que no hayan, I'm sorry, que no hayan conocido, que no hayan visto previamente, por favor, apunten ese vocabulario que es súper importante. ¿Listo? ¿Me perdí? ¿Quién necesita algo? ¿Qué? ¿Me perdí? Profe, pero en el texto de al lado de esas criaturas hay como las respuestas, ¿no? ¿Con este? Es que yo ayer lo miré. Yo ayer lo miré y... Sí. Sí, digamos que ahí lo podemos sacar. Tienes toda la razón. Listo, genial. Entonces, vamos a hacer la lectura. Ustedes me van a, mejor dicho, sigan la lectura con mi voz así mentalmente. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué se ponen los espacios que están como en 1, 2, 3, 4? Estos nombres, papá. Estos nombres. Por ejemplo, acá, this is a fair, for example. Se hace más precisamente con el ejercicio de escucha. Pero de aquí podemos sacar los nombres, ¿listo? A phoenix is a mythical creature from Greece and Egypt. The Egyptian phoenix has a man's head and the body of a lion. ¿Listo? The Greek nyx is a woman who is a lion with a lion's body and wings. ¿Listo? The Gorgon is a woman with big wings. She has big teeth and snakes for hair. A mermaid is a mythical sea creature. She has the head and the body of a woman, but the tail of a fish. A fairy is a creature with magic powers. Fairies are very small and they have wings like butterflies. ¿Listo? Ahí nos describieron algunas de las criaturas. Sphinx. ¿Listo? ¿Cuál será esta? Sphinx is a mythical la 2 y la 1. Ay, no, perdón. La 2 y la 4. Two and four. This one? No, perdón, era la primera. Okay, thank you. So, read and false, true, read again, and write true or false. ¿Listo? The Egyptian Sphinx has wings, true or false? What do you think? ¿Verdadero o falso? Falso. False. The Egyptian Sphinx. No, esa no tiene. ¿Tiene qué? Wings. ¿Qué significa wings? Alas. ¿Ustedes ven alas acá? Do you see no, pero fue en la de arriba, no. Sí, pero en esa no. There you go. The green phoenix has a lion's head. No. True or false? False. False. Muy bien. The gorgon is a snake. The gorgon is a snake. False. 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 There you go. False, because he's a woman. Listo, muy bien. Mermaids don't have legs. True. Ajá, muy bien. Fairies are very small creatures. True. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Así es. Listo, fairies. This is the fair. This is a fair. ¿Qué significa esto? A fair. Ada. So you write here fair. What is this one? What is the meaning of this one? Mermaid. Uh-huh. Mermaid. Okay, there you go. What is the name of this one? Gorgon. Uh-huh. The Gorgon. And Sphinx. Sphinx. Okay, my friends. Entonces, mis queridos amigos y amigas. What do you prefer? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Cuál es el que más les gusta este? A fair, the gorgon, mermaid. ¿La qué?
The fair. The fair. And what do you prefer a fair? ¿Por qué prefieres una madrina antes que una esfinge? Sphinx. Es little and cute. Little and cute, that's an answer. Thank you very much. Good one. And I don't know, anyone else? ¿Quién más me quiere contar? Who would like to have in the house? The Gorgon. ¿Quién le gustaría tener en la casa a esta criatura? No. Nobody. No. Nobody. ¿A quién le gustaría nadar con The Mermaid? ¿A nadie le gustaría nadar con ella? Yes, why? ¿Por qué te gustaría nadar con ella? Porque sería... ¿Cómo decirlo? Sería chévere... ¿Cómo es que se dice? Will be nice. Living under the water. Living under the water. There you go. That's my hair. You wake. Listo. Excelente. Would be awesome. Living under the water. Sería espectacular. Dime. Dime, Ferney, ¿es Ferney? Igual que una sirena. Exactamente. Exactamente. Ir debajo del agua, genial. What else? Nobody prefers this phoenix? ¿Nadie prefiere la esfinge? It's nice, but not too much. Está bonita, pero no tanto como las demás. Profe, es que no cabe en la casa, es muy grande. No cabe en la casa, yo creo que sí. Nos tocaría como meter la casa allá. My friends, who has in the book? ¿Quién no tiene el libro? Levante la manito, por favor. Levante la mano. ¿Quién no tiene el libro? Listo, Tomás, ¿qué buscaste, papá? ¿Qué buscaste de estos dos artículos? Profe, de la diferencia de lo que se había dicho de la A y la I, y D. Exacto, ¿qué, cuál es esa diferencia? Profe, que D significa en español el, las. ¿Qué más? Y A es como una... A, N, esto, A, una, A. Listo. Ya, pues. Vale, papá, listo, tranquilos. Cuando nosotros decimos, con esos términos de artículos, tenemos el artículo definido e indefinido. ¿Qué pasa? Cuando nosotros usamos A, estamos refiriéndonos a cualquier dispositivo o cualquier objeto, cualquier cosa, ¿listo? Cuando decimos de o da, o van a escuchar como di, ¿listo? Cuando usamos este, es cuando ya es un objeto específico. Entonces, ustedes dicen acá, I have a new cell phone. I have a new cell phone, tengo un celular. Puede ser cualquier celular, solamente que estoy hablando en general de un celular. ¿Ven? De un celular entre tantos que hay, entre tantos que sacan. Pero si yo digo, the cell phone is in my purse, el celular está en mi cartera, es porque ya es mi celular. Y ese es el artículo definido. ¿Listo? Esa es la diferencia entre esos dos. Entonces, ahora ustedes, circle with A, con esta A, ¿listo? Se pronuncia A, con esta A, or da, ¿listo? Metan el círculo ahí a ver dónde creen que es. Mark has. ¿Cuál creen que es ahí? Mark has a. Profe. A babysitter. Exacto, porque tiene una babysitter. Una niñera. ¿Listo? Pero aquí ya es específicamente la niñera. The babysitter is very funny. La niñera es muy graciosa. ¿Listo? Entonces, ustedes diferencienlo como que A
es para cualquier cosa, una, y el da es para ya específicamente esa cosa, ¿listo? O esa persona, o esa algo específico, por eso es un artículo definido, ¿listo? Profe, pero ahí dice el bebé es gracioso. Ah, the baby, sorry, the baby is fun, is very funny, ¿listo? Gracias. Entonces, number two. Ah. This is my dog. It has a... This is my dog. ¿Ya estamos hablando de quién? Del perro de esa persona. Exacto. Mi perro, no es físico, profe, mi perro. Exacto. Entonces, ¿cuál sería? It has a long or the. De, profe. Ajá, de. Muy bien. Excelente. Excelente. And. Ah, no. Exacto, muy bien, excelente. Do you have? The cat? Me están preguntando. Si estamos preguntando, no sabemos. Ajá, muy bien. Do you have a cat? ¿Tienes un gato? No, I don't. No tengo. What's your favorite animal? ¿Qué nos están preguntando ahí? ¿Cuál es? ¿Que si tiene un gato? ¿Cuál es su animal? Sí, llamo en la cuatro. What is your favorite animal? Ahí está. ¿Cuál es tu animal favorito? I like cats. My grandfather has the cat. Ah. Ah, muy bien. Tiene un gato. Listo. The cat or a cat. The cat. Muy bien, excelente. The cat's legs are very short. ¿Listo? Mi abuelo tiene un gato como cualquiera hasta el momento, pero este gato en específico tiene las piernas cortas. Esa es la gran diferencia, ¿listo? Ahí la tienen súper clara, muy bien. Guys, here we have to listen people describing their favorite animals. Aquí tenemos un audio de personas describiendo sus animales favoritos. Pero, pues no tengo el audio. I'm sorry. But you can do it by yourself. ¿Listo? Cuando me entreguen el libro, las actividades del libro, ustedes pueden entregarlo, hacerlo por su cuenta. Intenten describir su animal favorito. ¿Listo? Profe, si no tenemos en qué escucharlo. Por eso les un momento, porfa. Listo. Mis niños, entonces, si no tienen que escucharlo, por eso les digo, sáltenlo si pueden, y si pueden escucharlo, pues escúchenlo. Ahí sí. Como les he dicho, cada que tenemos esos ejercicios, porque pues entiendo que no todos tenemos donde escuchar el CD. ¿Listo? La verdad que esta era una, no, era una cortica, ¿no? Era una unidad cortica. Esta le vamos a poner mucha atención. Vamos a pasar aquí a la página 32, mis queridos niños y niñas, y les voy a preguntar, what are you like? Tenemos aquí different kind of faces, emojis. Tenemos aquí happy, sad, angry, silly, shy, serious, friendly, and smart. And I ask you, my friends, les pregunto a ustedes, ¿Cuál de estas las describen? Como ustedes podrían escoger tres para describir su personalidad. Tres. ¿Quién me levanta la mano y me dice, teacher, I am happy? A ver, ¿quién me levanta la mano? Tengo a Juliet. Profe, I am happy. I am smart. I am serious. Oh, my God. Thank you very much. You have a... Great,
feelings, emotions, más bien. Happy, serious, and smart. Totalmente de acuerdo. Anyone else? Karen. Profe, los que me identificarían a mí serían I'm happy, angry, and silly. Silly. ¿Lo dije bien? This is interesting. What is the meaning of silly? ¿Gracioso? Sí, gracioso, chistoso. Un poquito payasín. Yo te añadiría smart. Creo que todos les puedo añadir smart. You are so clever. Clever is a synonym for smart. ¿Listo? Clever es sinónimo de smart. Listo. Bien, excelente. A ver, Tomás. Sí, profe. What do you think, my friend? Profe, es que dejé como prendí el micrófono. Okay. Esto el. La... Don't worry, my friend. Jaylin. Okay, profe. I am serious. I am sad. I am angry. Serious, smart, angry. Tienen un genio explotado ustedes. Ya van dos. Daniel Mateo, what about you, my friend? Three qualities. I am happy, I am serious, I am smart. Serious, smart, and happy. Okay, thank you. Great one. Good one, sorry. Alex Mauricio, Alex. I am happy, I'm angry, and smart. Okay, we are repeating too much angry, happy, and smart. Well done. Aros Mateo, tell me, my friend. Teacher is silly, I'm happy, and angry. Happy and angry. Nobody sad, nadie triste. Shy, probablemente los que son shy no me hablan. ¿Por qué? Profesor es tímido, ¿no? Exacto, shy es tímido, muy bien. Por eso les digo, probablemente los que son shy no me hablan, por la timidez. Genial. Friendly, nadie me dijo friendly. I know you are friendly. Yo sé que son amigables. Friendly, amigables, serious, shy, graciosos, furiosos, tristes, happy and smart. ¿Listo? Bien, excelente. Lo mismo, todo ese vocabulario no lo dejen ir. ¿Listo? My friends. Hi, Steve. Guess what? I have new roommates, Tina and May. There are two friends from London, England. Tina's very pretty. She has beautiful long hair and green eyes, but she's quite shy and serious. She studies hard every day, and she helps me with my homework too. May's friendly, is smart, and she's very funny. She has a silly pink and yellow purse, and she carries to school every day. It's so funny. Right back soon, Penny. Listo. ¿Quién escribió este correo? Penny. Steven. Penny. Steve. Hi. Penny. Ah, y filas. Si estás saludando a Steve, claro que sí. Si estás saludando a Steve, porque el correo va para Steve. To Steve. ¿Listo? Penny. Listo, mis niños. En 2 minutos, cada uno de ustedes va a sacar vocabulario. Va a sacar vocabulario de acá, por favor. Vocabulario desconocido. 2 minutos. Un momento. Thank you.
Listo, niños, vocabulario desconocido. A ver, cuénteme. Ustedes digan, ni idea de esa palabrita. Profe, ¿qué es purs? Purs. Purs, vamos a hacerla toda. No te va a decir, tú vas a adivinar. Purs is something that you use, maybe your mom uses, and you and she carries right here to save, to keep things like cell phone, wallet, cards. She carries in her shoulder. ¿Cartera, profe? Ajá, muy bien, excelente. It is the purse. Otra palabrita. Profe, silly significa tonto o tonta, ¿sí o no? Silly, sí, pero en ánimos de chis, como de gracioso, no de tonto, de... Por eso, profe, como de... Es que como yo gracioso. Lo estaba buscando. Está genial, está genial. Profe, ¿qué es la primera palabra del texto? Guess. ¿Esta? Sí, profe, guess. Guess, si lo encuentras solo, lo puedes decir como adivinar, ¿listo? Ese guess what es una expresión, como diciendo adivina qué. ¿Sí? Adivina qué. Exacto, ¿listo? Adivina qué, tengo nuevos amigos. Cuando tú vas a contar algo y quieres darle como el preámbulo, adivina qué, guess what. ¿Listo? Profe, ¿qué es carry, eso como se diga? Carries, muy bien, entonces que ella lleva, carry es llevar, ¿listo? Carry. Ah, bueno. She carries. Muy bien, excelente. Así me gusta que saquen ese vocabulario desconocido. Teacher is roommates, es compañera de cuarto. Ajá, muy bien. Roommates es compañera de cuarto. Por ejemplo, ustedes no tienen roommates en este momento, en algún momento de la vida los tendrán, pero en este momento sí tienen classmates. ¿Qué significará classmates? ¿Clases por mí? Compañeros de clase. Compañeros de clase. Si roommates es compañeros como de apartamento, de vivienda, classmates es compañeros de clase. ¿Listo? What is the meaning of this word, quiet? Quiet. What is the meaning of quiet? Quieto. No. Profe, bastante. She's quiet. Sí, ella es tímida, ella es bastante tímida y seria. ¿Listo? She's quiet. Listo, bien. ¿Qué más podría ser nuevo? La, yo creo que no más. ¿Listo? Genial. So, my friend, this is for you. Entonces, para ustedes, read again and complete the blanks with the correct name. ¿Completen qué? ¿Qué toca hacer acá? Las oraciones con el nombre correcto. Uh-huh. Listo, entonces, número uno. I have Penny. No. Penny, ahí tenemos que colocar el nombre de las personas, ¿listo?
Entonces acá, por ejemplo, Penny has new roommates. Penny, aquí lo podemos comprobar, Penny le está escribiendo a Steve diciéndole que tiene nuevas compañeras. ¿Listo? Penny has new roommates. Acá, number two. Tina and Mae, si no estoy mal. Muy bien, exacto. Tina and Mae are English. Son inglesas. What about this one, number three? Tina. Tina, muy bien. Number four. Friendly and funny. Profe, Max? Mae, muy bien, acá Mae. Mae's friendly. Ajá. Esta S indica que ella es, ¿listo? Mae is friendly. Friendly. Acá dice Mae, Mae's, es para abreviar ese Mae is, ¿listo? Mae's friendly. ¿Listo? And number five, what about the last one? Mae's. There you go, my friends. Ajá. Mae has a pink and yellow purse. ¿Listo? Profe. Excelente, muy bien. Dímelo. Profe, ¿cuál es, profe? La segunda. ¿Cuál era? Tina and Mae. Tina and Mae. Listo, genial, excelente. My friends, yo ayer mirando, tenemos muchas actividades de listening, my friends. ¿Listo? Esta también es de listening y tenemos que darle check a cada uno de quién es cada cosa, ¿listo? Si Roberto o Gabriela, our teacher, blonde hair, etc. ¿Listo? Que pueda escucharlo, do it, my friend. I don't have this idea. My friends, linking words. ¿Qué piensan ustedes que son linking words? ¿Qué creen que son linking words? Linking words. Profe, linking, si no estoy mal, es uniendo. Unir, listo. Listo, muy bien. Uniendo palabras, listo. Linking words, uniendo palabras. Sí, literalmente eso diría. Sin embargo, linking words, la traducción literal de linking words son conectores. No sé si ustedes en español han visto conectores. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Deme un ejemplo de un conector. No, profe, nosotros no hemos visto eso en español. Profe, si no estoy mal, creo que era como esta persona tiene el cabello azul. No. Por ejemplo, ponme cuidado. O algo así. No. Linking words, conectores, le sirve para ambas materias, español e inglés, son esas palabras que nosotros usamos para unir ideas. ¿Listo? Unir ideas. Y nosotros tenemos demasiados conectores, muchos. Miren, ustedes si colocan acá, lista de conectores. Y profe, lista de conectores. ¿Puede ser un conector? ¿Cuál? ¿Después puede ser un conector? Sí, después puede ser un conector. Miren, nosotros tenemos acá, les voy a mostrar tanto en español como en inglés, ¿listo? Porque sería un poco extraño ver conectores primero en inglés sin saber lo que significan en español, ¿listo? Entonces, aquí nosotros tenemos una lista de clasificación de conectores. Hay conectores aditivos, de adición, ¿listo? Que ustedes usan para expresar y sumar ideas, ¿listo? Por ejemplo, nosotros le decimos cuando queremos dar énfasis, sumar más ideas a un argumento, colocamos además, también, asimismo, por añadidura, igualmente, ¿listo? Cuando queremos intensificar una idea,
sea, queremos darle más apoyo a un argumento. Encima, es más aún, todo en español. ¿Listo? Y el grado máximo de un conector aditivo es incluso hasta o para colmo. ¿Listo? Así como están estos conectores acá, esta clasificación de conectores, hay muchas más. Porque si ustedes van a añadir acá, expresar suma de ideas, también van a colocar unos opositivos, cuando ustedes no están de acuerdo de algo. Y dicen, a pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo, ¿sí? De exclusión por el contrario, de restricción. Todos estos son conectores, todos estos. Y en inglés también están. Véanlo de esta manera, es pasar del español al inglés, ¿sí? Porque ambas son súper útiles. Cuando nosotros estamos haciendo un texto y se nos ve así como que de corrido, es porque precisamente no tiene conectores. Un texto sin conectores es un texto que no tiene musicalidad, tanto en español como en inglés, ¿listo? Ambos son súper importantes. Ustedes también tienen acá lo mismo, miren, casi que la misma explicación. Miren, la misma explicación. Tipos de conectores. Conectores de adición. Y esta es la página en inglés. Entonces acá, por ejemplo, miren, conectores de adición. Complementar ideas, sumar información. Por ejemplo, and, y, second, en segundo lugar, then, después, luego. Lo que nos decía aquí Daniel, miren, then, después, also, as well as, además, moreover, furthermore, ¿listo? In fact, estos conectores, tranquilos que los vamos a ir trabajando, pero es muy importante que nosotros vamos teniendo ahí en cuenta. Por eso aquí nos están diciendo, lo primero es asimilar para qué sirven y conocerlos en español para así nosotros poder conocerlos en inglés, ¿listo? Entonces, ustedes saben que los conectores sirven para unir ideas, ¿listo? Para unir ideas. También, para oponer ideas, cuando ustedes no están de acuerdo de algo. Por ejemplo, acá nos están diciendo, we use and to join similar ideas, como por ejemplo, John is tall and he has short hair. ¿Listo? Short dark hair. Aquí tenemos, John es alto y él tiene el cabello oscuro. ¿Ven? Aquí está añadiendo información. Aquí solamente nos están dando el conector y, pero pues nosotros obviamente podemos conocer muchos más. We use but, este but, ¿qué significa este but? Pero. Ese es un conector de oposición, pero. Entonces, we use but to join two opposite ideas. Usamos ese but para poner dos ideas en contraposición. I have a brother, but I don't have a sister. Yo tengo un hermano, pero no tengo una hermana. ¿Listo? Ahí estamos añadiendo dos ideas. Noten ustedes que este but, si ustedes eliminan toda esta parte de la oración, tiene sentido. I have a brother. Tengo un hermano. Ahí funciona como oración. Si ustedes eliminan the but para atrás, tienen acá I don't have a sister. Ahí tiene todo el sentido del mundo. No tengo una hermana. Generalmente, esos conectores conectan dos oraciones ya preestablecidas, lo que se llamaría una conexión, una oración compuesta en este caso. ¿Listo? Aquí también, John is tall, John es alto, ya, eso tiene sentido solo. Aquí la segunda sería, he has short dark hair, él tiene el cabello corto y negro. Esa segunda oración también tiene todo el sentido del mundo. Pueden sobrevivir solas. Sin embargo, estas linking words, estas las unen y les dan sentido. ¿Listo? Si yo le coloco aquí una coma, en lugar de ese and, en lugar de ese y, carece de la musicalidad que les intento explicar. John is tall, he has a dark hair. John es alto, él tiene el cabello negro. Le falta algo, ¿sí? Le falta algo que conecte. Exacto, le falta algo que conecte a esas. Uno leyendo eso se queda como que le falta algo, ¿sí? Entonces, eso es lo que le falta, es esa linking word, es esa palabra que une las oraciones y les da más musicalidad a todo lo que ustedes vayan a expresar. ¿Listo?
Entonces, como les digo, aquí en el libro solamente nos muestran dos conectores, and y but, pero. Sin embargo, ustedes saben que a mí me gusta mucho que ustedes tengan demasiado vocabulario. Entonces, cada uno de ustedes, coja esto y estúdialo, ¿listo? Además, en realidad, de hecho, después, todo esto, ¿por qué? Esto es la manera como ustedes en realidad comienzan a hablar inglés, ¿sí? Con estos conectores, porque con estos conectores es que nosotros podemos casi que hacer muletillas, ¿listo? Casi que hacer muletillas y pensar la idea ahí y botarla, ¿listo? Entonces, busquen conectores en inglés, conectores en español, a ver qué les sale, qué les va. Sirve para los dos idiomas, créanme. Para el español, ustedes van a escribir algo sin conectores en español, también carece de mucha musicalidad, ¿listo? Entonces, acá solo nos muestran dos y ustedes van a buscar por su cuenta algún otro. Acá, ¿ustedes qué creen? ¿Complete with and or but? And. And Susan has short hair and green eyes. Correcto. Brian isn't good at science. But? Ajá, muy bien. But he's good at math. Listo, Brian no es bueno en ciencias, pero es bueno en matemáticas. My sister does the laundry. But she doesn't iron the clothes. O sea que mi hermana hace y lava la ropa, ¿sí? Pero no la plancha. Tina's 17 years old. And she's in 11th grade. Y ella está en 11º grado. ¿Listo? Está añadiendo información que ella tiene 17 y está en 11º grado. ¿Listo? Así de simple son los conectores. Miren que aquí explica aún más lo que intento decirles. Imagínense solo la oración sin estos espacios. Susan has short hair, green eyes. Pierde totalmente el sentido. Le hace falta algo ahí. ¿Listo? Genial. My friends, there you go. You got it. ¿Listo? Lo tienen. Entonces, use the notes below and write short paragraph about your best friend. Entonces, ay, no. Es que en el tiempo que nos quedan y nos quedan 3 minutos. Bueno, dejamos ese ejercicio para la próxima clase. Guys, thank you very much for your attendance. I love you. Bye bye. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Bye bye. Chao, profe. Bye bye. Chao, profe. Chao, profe. Bye bye, my friend.